Hola, hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Diana Robles y en este video voy a estar recreando este maquillaje que quise hacer un día anterior. Realmente quiero ser como un tipo alien, un alienígena, pero ese día tomé de más y me falló el sistema, me falló mi cerebro y me falló todo. Así que comencemos con este maquillaje. Voy a comenzar aplicándome este color rosa sobre toda mi cara. Tardé mucho en realidad porque quería que diera una buena cobertura y pues entre más apliques mejor se ve, pero toma su tiempo. Este tipo de maquillaje es como tipo acuarela, así que abajo les voy a dejar el nombre por si lo quieren comprar. Y encima del color rosa empecé a aplicar un poco de blanco para que no se viera un rosa tan oscuro. Aquí les muestro cómo me caí de chiquita y por eso me falla mucho el cerebro. Se me olvidó poner este tipo de resistol en las cejas. Tenía que haberlo hecho antes de ponerme el maquillaje, pero pues la verdad no me acordé y ya no quise quitarlo. Así que veamos cómo queda. Espero que sí le dé el efecto de que no tengo cejas. Algo muy importante es que tienen que dejar que sus cejas se sequen muy bien. De otra forma el maquillaje no les va a quedar bien y no va a tener buena cobertura. Continúo aplicándome sombra color amarilla, pero al ponerla con el color rosa va a ser un contraste y se va a ver como color anaranjado. Esto está bien porque quiero que dé como un tipo de sombra diferente, ya que este tipo de alien va a ser diferente, va a ser muy colorido y esperemos a ver cómo queda. Viene el momento de la verdad, chicas, y la verdad es que como al momento de poner yo resistol ya tenía maquillaje y se mezcló, pues no agarró la cobertura que yo quería que quedara. Todavía se ve un poco los pelos, pero pues voy a hacer lo más que pueda y espero que ustedes no cometan este error. Cuando apliquen ese resistol, háganlo antes de que pongan ningún tipo de maquillaje. Continúo aplicando de la acuarela, pero esta vez es color amarilla, en mis pómulos y la nariz. Aplico un poquito y lo difumino con los dedos. Tengan cuidado porque esta área es un poco difícil. Si lo hacen muy duro, se les va a quitar el maquillaje. Tienen que hacerlo muy cuidadosamente. Con el maquillaje sobrante que queda en la esponja, voy a tratar de difuminar un poco el amarillo para que se vea como que se mezcla con el rosa y no se vea tan separado. Ahora sí empiezo a marcar las líneas de mi nariz y al final voy a hacerle como unos tipos cuernitos que quedan hacia la frente. Me di cuenta que el color rosa como que absorbe mucho los otros colores, así que tengo que poner un poquito más de sombra amarilla en mis pómulos porque ya se estaba perdiendo un poco el color. Como ya les había explicado, en este maquillaje voy a hacer un alien, pero decidí no hacerlo con antenas, sino hacer algo que tuviera más definición en la cara. Así que voy a hacer dos líneas curviadas en la frente como si fueran una V y después de poner el amarillo voy a ponerle sombra negra para que le dé más definición, se vea como con más profundidad. Aplican la línea y luego la difuminan, difuminen tan ancho como ustedes quieran. Recuerden que el color negro tiene que estar muy bien difuminado porque es lo que le va a dar el efecto como de profundidad a cualquier figura que estén haciendo. La sombra negra también la voy a aplicar en la parte de la curva de mi nariz. No lo voy a hacer en toda mi nariz, solamente en esa parte porque quiero que se vea como más curviada. En caso de que se te pase un poco de la sombra, no te preocupes, siempre puedes recalcar todas las líneas del color que estén hechas. Y voy a añadir un poco de color blanco encima del color negro, esto para que le dé más el efecto de sombra. Cabe destacar que en ese momento no usé agua para activar el color blanco. Continúo haciendo unas líneas blancas en mis cachetes. La verdad quería hacer como tipo runas, como tipo escrituras antiguas que están carvadas en la piel. Y pues me dejé guiar por lo que sea que en ese momento estaba inspirada. Pero sé libre, haz lo que quieras, haz lo que te inspire. Puedes hacer bolitas, puedes hacer triángulos, lo que sea. Yo por el momento me decidí a hacer puras líneas y después las voy a empezar a hacer más y más gruesas. Y lo mismo voy a hacer en el otro cachete. Algo muy importante, chicas, esto es algo que toma su tiempo. No se desesperen si deciden hacer un maquillaje así. Esto toma, la verdad, mucho tiempo. Aquí es un video de 10 minutos cuando en realidad a mí me tomó casi 3 horas hacer todo esto. Pero crean que al final cuando ven el resultado vale la pena. Así quedó al final y ahora simplemente voy a agarrar una brocha y voy a agarrar de color negro. No lo voy a activar con agua, eso es muy importante. No le echen agua porque si no va a quedar muy marcado y luego lo que quiero es que dé un efecto como de sombra.
Entonces aplicamos el negro al lado de todas las líneas y lo vamos difuminando poco a poco. Apliquen cuanto ustedes crean que sea necesario. Cuanto más negro apliquen, pues como más profundo se va a ver, más efecto va a tener. Es muy común que cuando aplicas sombra se mezcle con el color que estaba originalmente ahí, así que para eso solamente voy a recalcar el color blanco para que se vea como más llamativo y más vibrante. Y así va quedando el maquillaje por el momento. Decidí aplicar una línea blanca en la frente porque me di cuenta que se veía como ya muy oscuro. Creo que sí es verdad que el color rosa absorbe de rato los otros colores. He aquí cuando les digo que es muy importante experimentar cuando estás haciendo tipo de maquillajes así. Decidí pintar mis labios color rosa y quería hacerlo con el borde amarillo, pero no me gustó, so terminé haciéndolos con el blanco y tampoco me gustó cómo quedaban, así que terminé aplicando todo el blanco arriba de mis labios para que se viera como un rosa más clarito. Después de que mis labios estaban hechos, decidí aplicar sombra negra en el borde de mis labios para que les dé más profundidad. Ah, ¿qué dijeron? La Diana siempre se repite. Pues sí, me falta un nuevo vocabulario, pero creo que me entienden lo que quiero decir. Entonces, después decidí poner un color amarillo en mitad de mis labios, pero la verdad no se veía mucho, así que encima del amarillo le puse un poquito de negro y veamos cómo queda. Y acaba de llegar uno de mis momentos favoritos de hacer maquillaje. Y si has visto otro de mis videos, sabes que algo que amo, requete amo, adoro en toda la vida es hacerme un delineado caray. Así que en esta ocasión lo decidí hacer, pero grande y blanco. Y otra vez para darle más definición le voy a poner negro en el borde del delineado. Y recordemos que los pequeños detalles hacen la gran diferencia, así que también decidí poner negro en esta área que la verdad no sé cómo se llama, así que si alguien sabe déjenmelo en los comentarios. Ahí me andaban caminando los piojos, ahí discúlpenme. Al final me di cuenta que algo le hacía falta para que resaltara todo este maquillaje, así que buscando entre mis sombras encontré esta sombra color dorado que está bien brillosita y la decidí aplicar por todo lo amarillo y también por mi nariz y también en los labios. Pero cuando encontré esa sombra dorada, también encontré una blanca con brillito y dije, esta va donde va lo blanco. Por primera vez, chicas, se va a acabar el mundo. Ah, no se crean. Por primera vez decidí aplicarme pestañas postizas y la verdad es que me sentí muy rara. Quería chillar, mis ojos sentía que no los podía abrir, pero dije, todo sea en el nombre del maquillaje. Y este es el resultado final, chicas. Espero que les guste.
Les dejo este videito donde pueden ver que sí valió la pena poner esas sombras brillositas porque resaltan mucho en ese tipo de luces. Déjenme en los comentarios si les gustó, déjenme algunos tips o algún tipo de maquillaje que les gustaría que haga. La siguiente semana estaré viniendo con otro maquillaje de Halloween y los veo en la próxima. Gracias por verme, muchos besos y abrazos. ¡Muah!